Signore e signori, attenzione, un annuncio importante. Il papà del bambino che indossa una maglietta gialla è atteso all'area informazioni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Monza contra Toulouse. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Le quedó servido el remate otra vez. Verdaderamente increíble. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Un error grosero del arquero, le dejó la pelota servida con ese rebote. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Ya tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Vecina. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Intenta un pase al vacío. Deja atrás al marcador. Se reanuda el juego desde el lateral. Esto será saque lateral.
avecina. Traba, lucha y gana el balón. Muy buen control. Allí va pasando. Buen despeje en zona peligrosa. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. No le puede quitar el balón y le comete falta. Aquí está el arquero con el balón. Pablo Marí. Monza gana cómodo y sin sobresaltos. 1-0 y con claro dominio de la pelota. Se lanzan con todo en la contra. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Vecina. Esta es clara, puede pegarle. Mira el reloj y marca. Le va a dar de ahí. El arquero la controla con la vista y sale desviada. Un buen tiro de larga distancia. Con un poco menos de fuerza quizás no se le levantaba tanto. La tira lejos de su campo. Gagliardini. Linda pelota, qué bien lo vio. Linda chance de gol, puede ser. Centro al medio. Está atento y rechaza la pelota. La filtra la carrera. La filtra hacia afuera. Suazo. ¿Qué contra tienen, por favor? Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Pase largo al hueco. Corta justo y despeja. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Gran pase a través de la defensa. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. ¡Qué regalo, por favor! Tremendo corte, impecable, era peligroso. Ci sarà un minuto di recupero. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Le pega fuerte hacia adelante. Saca la pelota y aleja el peligro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Qué te pareció la primera mitad? Si el plan del técnico era jugar de contra, entonces funcionó a las mil maravillas, ¿eh? Le cedieron la pelota al rival y aprovecharon un contraataque letal para ponerse en ventaja. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol.
Sostituzione di giocatori. Numero 4. Comienza el segundo tiempo. La diferencia por ahora es de solo un gol. Abre muy bien la defensa con este pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? ¡Qué impacto! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Se la regalaron en el fondo o acertaron los de arriba. Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminas lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. El encuentro está 2-0. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. Salen de contragolpe. Le pega desde ahí. ¡Gol! Otro más y van. ¡Impresionante! Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Es cierto que el último pase no fue correcto. Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Número 47. El partido está 3-0 ahora. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Pura habilidad para desequilibrar. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. La afluencia de quest'oggi es de 8.855 espectadores. Gana la pelota con oficio. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente... ¡Busca el arco! ¡Estupendo el arquero tapando ese zapatazo! Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh?, de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza el contraataque. El arquero la manda lejos. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Uy! ¡Cómo se complicó! ¡Le va a pegar! ¡Pegó en el palo! ¡Cómo se salvaron, por favor! Corta la defensa, una y otra vez. Corta barriendo al borde de la infracción. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Ya están pensando en cerrar el partido sin... ¡Falta! ¡Infracción! Sustitución de giocatori. Número 28. Número 47. Número 84. Lasciano el campo para...
Il numero 37. Il numero 24. Il numero 77. Cambio di giocatori. La juega profonda. Petania. Recibe en zona peligrosa. Granpa metió el disparo. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Inmejorable. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Aleja el peligro con ese despeje. Ahí va el disparo. ¡Qué bien se escapó! Petania. Y arranca la contra. Forcejea y recupera el balón. Está Sol, busca meterla. ¿A dónde le pegó este muchacho? Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Suazo. Vio el desmarque, atención. D'Ambrosio se planta bien y se queda con el balón. Cuidado, esta puede ser muy buena. Petania. Qué bien se desmarcó por afuera. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Se adelanta, tira un buscapié larga. Vuelve a jugarla hacia adentro. Está atento y corta. Suena el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Jugaron con autoridad. Fue una actuación extraordinaria. Una fiesta de fútbol y de goles. Los hinchas están agradecidos. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Creo que vimos un ejemplo de cómo tiene que funcionar una defensa adelantada. Tuvieron impecables, presionaron lejos de su área, ahogaron al rival y se sumaron en ataque con criterio. De parte de Diego Latorre y Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.